Yo no hablo, yo no soy hispanohablante, yo soy de Brasil, mi nombre es Oona. Estamos acá en nuestra sesión un poco para discutir las intersecciones entre los acceso a los datos, a los datos y el activismo ambiental y la seguridad digital de las defensoras y defensores de derechos ambientales y humanos. Entonces, la sesión fue organizada por Data Privacy y NUPEF, que son dos organizaciones de Brasil. NUPEF es una organización que trabaja en la intersección de tecnología, derechos humanos y ambientales, buscando crear un ambiente seguro para los defensores y para los movimientos sociales. Data Privacy, por favor. Hola a todos, soy Rafael Zanata, soy brasileño también, entonces voy a hablar un poquito de portuñol con ustedes. Nosotros somos una organización no gubernamental que está en San Pablo. Trabajamos con la intersección entre derechos fundamentales, justicia social, democracia. Estamos en un proceso muy interesante de hacer investigaciones sobre protección de datos, sobre otros temas como justicia climática, comunidades marginales en Brasil. Entonces, para nosotros es un placer porque vamos a hablar un poquito también de una investigación que está en curso, que es sobre este tema. Entonces, invitamos unas personas que pensamos que podrían contribuir mucho con el debate. No sé si está alto es suficiente para... Y estamos... La razón de que estamos grabando es que Access Now dice que había una procura grande por la sesión cuando se divulgó. Es como la sala era muy pequeña. Yo pensaba que sería una buena idea grabar y poder después compartir. Si alguien no se siente como confortable, nosotros recomendamos que conversamos sobre las cosas particulares después, pero la sesión en que vamos a hablar será grabada, ¿okay? Entonces, invitamos a Flavia Fassendini, que es gerente de comunicación de APC, que es la Asociación por el Progreso de las Comunicaciones, y que está desarrollando también muchos trabajos, una iniciativa de tecnología y justicia socioambiental. Jacobo Mogolón, que es coordinador de protección digital de Fundación Acceso de Costa Rica. Loreto Bravo Muñoz, que es coordinadora de protección y cuidados digitales de la iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos y trabaja en la intersección entre tecnología, género, desde un enfoque feminista y psicosocial. Joara Marquezine, que es coordinadora de proyectos de Instituto NUPEF y representante del público en el Acuerdo de Escazú. Y Rafael Mazzanata, finalmente, que es director de Data Privacy. Entonces, yo voy a pasar la palabra para Zanata hacer una introducción. Muy bienvenidos, muchas gracias. Sí, yo tengo una brevísima introducción sobre nuestro trabajo en esto. La agenda de cambio climático está imponiendo un esfuerzo muy, muy grande en todos los ámbitos. Pensamos que está afectando también los derechos digitales en Brasil de una forma muy específica. Este panel fue pensado para hacer las conexiones necesarias entre la agenda de derechos digitales, protección de datos personales, también con la agenda de datos abiertos, acceso a datos, y con la agenda de la protección de las comunidades que están haciendo investigaciones o activismo en estas regiones, principalmente jornalistas, periodistas, con comunidades indígenas, que en Brasil es muy peligroso, como todos saben, como el caso de Tom Phillips, Bruno y otros periodistas que han sido muertos. Y también muchas lideranzas indígenas que son constantemente amenazadas. Brasil está también en un periodo muy sombrío, muy peligroso, con un crecimiento muy grande de periodistas que están siendo perseguidos, amenazados, muertos. En una perspectiva más técnica también, muchos problemas con los datos abiertos, porque tiene un movimiento muy grande que no es del gobierno Bolsonaro, es de antes,
de hacer interpretaciones más restrictivas sobre la apertura de datos cuando están lidiando con propiedades rurales y también propiedades de animales. Y los problemas que vamos a hablar aquí un poquito están relacionados a esto, una investigación empírica que estamos haciendo de las decisiones de un catastro, en Brasil que se llama Catastro Ambiental Rural, en problemas de apertura de estos datos. Una parte importante para nosotros también es la dimensión de las tecnologías que están siendo utilizadas por estos periodistas y que presentan también peligros. Por ejemplo, en Brasil tenemos muchas lideranzas indígenas usando drones, otras tecnologías para hacer sobreprotección. Están constantemente utilizando smartphones y otras tecnologías. Esto es muy bueno, muy importante, pero también presenta nuevas camadas de riesgos. Entonces tienes esta fase doble, ¿no? Entre exposición de tecnología y nuevas amenazas. Y INUPEF está trabajando hace algunos años con los defensores ambientales en los territorios, promoviendo el acceso, pero el acceso seguro y las herramientas más menos inseguras que podemos desarrollar, ambientes más cerrados para ellos comunicarse y también abiertos para comunicarse con la dimensión fuera de las comunidades. Y también estamos involucrados en promover el conocimiento y la ratificación del Acuerdo de Escazú en Brasil. El Acuerdo de Escazú es un acuerdo regional sobre el acceso a la información, participación y acceso a la justicia en asuntos ambientales para la América Latina y Caribe. Y este es el primer acuerdo internacional a tener medidas específicas para proteger los defensores y defensoras. Entonces, en el panel, como dice, invitamos personas que podrían contribuir, expertos, de muchas personas que tienen una experiencia muy grande con esta conexión, para provocarnos un poco. Y vamos a hacer un poco como preguntas y respuestas, que nosotros planeamos antes. Entonces, lo paso la palabra para Zanata para empezar las preguntas a Flavia. Ah, no, perdón. Primero Zanata, porque Zanata va a ser el primero a responder. Porque los datos. Voy a preguntar también. De propietarios de tierra, productores agrícolas y ganaderos necesitan estar abiertos a la población. Esto es posible considerando la protección de datos. ¿Cómo hacer para la protección de datos y los datos abiertos en términos de monitoreo? Sí. Voy a hablar un poquito de este interés. Marina también es de mi equipo, está aquí de Data Privacy. Nosotros somos activistas de derechos digitales, de protección de datos. Trabajamos mucho por la aprobación de la Ley General de Protección de Datos. Pero estamos muy preocupados hace 5 años con los efectos de la interpretación de la Ley de Protección de Datos. En, por ejemplo, aperturas de datos o informaciones que son de interés público, pero que también están conectados con intereses económicos muy poderosos. Lo que pasó, porque pensábamos que esto iría suceder, es que en lo caso de protección ambiental, en datos sobre deforestation, ¿cómo se dice? Deforestación. Desforestamiento. Que en Brasil tiene un proyecto muy interesante que se llama Map Biomas, que es de la sociedad civil, como el uso de satélites, tecnología muy avanzada para un mapeo de deforestación. Y lo que sucedió es que identificaron con un map de biomas un área muy grande de deforestación. Y cuando los periodistas estaban intentando accesar los datos, queremos saber quién son los propietarios de tierra que están en este territorio, porque sabemos con la tecnología que está haciendo esto de deforestación, queremos hacer una investigación y a la abertura de los datos para saber quiénes son las personas, los propietarios. Pero cuando se pasa la evaluación de lo pedido de acceso, la interpretación que la autoridad rural y ambiental está haciendo es: no podemos compartir esta información. Porque tienes la información personal de lo propietario.
es muy importante la protección de la imagen, de la honra, de las informaciones personales de este propietario. Y seleccionamos muchos casos de este cadastro, que se llama Cadastro Ambiental Rural en Brasil. Y hacemos como una reverse engineering, como estudiando todos los casos y haciendo una interpretación de reversa de los fundamentos de la raciocinio de pensamiento. Identificamos normas ambientales que son mucho más antiguas que la Ley General de Protección de Datos Personales, que es una base de interpretación en que lo interés superior es la protección de la propiedad. Entonces, en el fondo, como el conflicto que tenemos en Brasil, es una idea de que lo que tenemos que proteger es la propiedad rural o animales, de los intereses de los propietarios, versus una idea nueva que es, no, este es un derecho difuso. Toda la sociedad tiene el derecho de acceso a esta información, que es una información sobre deforestación que nos toca a todos. Y lo que estamos haciendo en Brasil, y para nosotros es interesante porque somos una organización de protección de datos, es como decir, no, están pensando en la forma errada sobre la ley. Tienes que hacer un equilibrio entre los intereses colectivos, difusos, de acceso a esta información, porque no hay un valor superior que está encima de la propiedad. Esto es muy difícil también, porque es una mentalidad burguesa de que la propiedad es muy importante, es valor supremo. Entonces, tienes un clash muy importante entre ideas. Pienso que esta es una de las bases de los problemas que estamos enfrentando. Gracias. Y Flavia. Flavia es de APC y APC está desarrollando esta iniciativa. Y desde el comienzo de la historia. Hay historia. Sí. Siempre se ve involucrada en la conexión entre tecnología y el medio ambiente. Y sería interesante oír un poco. Si podemos nos hablar sobre las iniciativas que están usando la tecnología digital para combater el cambio climático y proteger las comunidades tradicionales. Sí. Gracias. Hola a todos y todas. Yo soy Flavia, hablo argentinés, así que pido paciencia. Así que, bueno, un poco de casos, a ver. Como Ana bien decía, somos una red, ¿no? Una red de organizaciones que está en su mayoría en el sur global, así que lo que nos pareció más interesante para la conversación de hoy era traer casos de nuestros miembros, más que hablar de lo que el equipo nuestro hace, que también es interesante, pero lo podemos dejar para otro día. Así que empezamos a pensar, a ver, cuáles eran las iniciativas más relevantes por ahí desde el punto de vista de la replicación, ¿no? Porque también estamos viendo eso, ¿no? que estamos muy desconectados de alguna manera, por eso creo que esta sesión es súper interesante para que juntemos cabeza y aprendamos los unos de los otros, ¿no? Así que bueno, uno de los casos que quería compartirles es el caso de un miembro que tenemos en Nigeria, que suena tan lejano, pero que comparte tantos problemas con nosotros acá en la región. Nuestro miembro se llama Maji, el acronym sería Media Awareness and Justice Initiative, y ellos en su brillantez, no sé ni cómo se dice, in their brilliance, aprendieron de la pandemia y encontraron una manera de... ¿Qué aprendieron de la pandemia? Dijeron, pucha, esta gente está produciendo todos estos datos y toda esta investigación y recopilando todo esto a partir de un bichito que no se ve, que claro, está haciendo estragos, ¿no? Pero que no se ve, y están invirtiendo toda esta plata. Entonces dijeron, a ver, ¿cómo podemos aprender de eso y usar esa misma lógica para atacar problemas ambientales que no se ven tan sencillamente, pero que están? Como era en el caso de ellos, la contaminación por petróleo, y ya no estamos hablando de los derrames que sí se ven. O sea, es algo tangible, que se huele, que se toca, que ensucia. Estamos hablando de la contaminación por petróleo en el aire, que era una cosa que era muy difícil realmente de medir y de generar evidencia y de concientizar, ¿no? Incluso a la población para que hagan presión.
Entonces, juntaron cabezas y pusieron conocimiento técnico, y con otros miembros de APC también se juntaron y desarrollaron unos sensores que fueron colocados en distintos puntos estratégicos del país, que van midiendo la contaminación en el aire, ¿no? Y van recolectando toda esa información. Están todos conectados en red a través de conectividad móvil. Es una... no voy a entrar en los tecnicismos porque no soy techie y voy a meter la pata, pero bueno, quería compartir un poco lo básico de estas ideas, ¿no? De cómo se tomó, cómo se aprendió, digamos, de una experiencia tan global y tan colectiva, y se adaptó, ¿no? Y se usó a favor de la comunidad local. Después hay un pad, ONA, ¿cierto? Donde vamos a estar compartiendo enlaces y demás para los que quieran leer más sobre esto, porque obviamente el tiempo es corto y no vamos a llegar a cubrir todo. Y de África los quería traer de vuelta para acá, para Costa Rica un poquito, y contarles un poco de la experiencia de otro miembro de APC, la cooperativa Sulawatsu, que es aquí de Costa Rica, tiene su sede acá en San José. Y es una cooperativa que está haciendo un trabajo maravilloso, sobre todo con mujeres jóvenes y mujeres indígenas, muy enfocado en el tema medioambiental, y ellas han llevado adelante muchísima investigación sobre el impacto ambiental de la industria digital, ¿no? Que es un tema que, bueno, en conversaciones con ellas nos decían que hay tanta desinformación y tanta falta de datos y de estudios, ¿no? Y una de los desafíos más grandes que tienen al momento y que están enfrentando es una gran creencia aquí en Costa Rica de que la industria digital no contamina porque tiene consumo eléctrico basado en energía 100% renovable, ¿no? Lo que es así. Entonces es como que están tratando de contrarrestar toda esa desinformación con evidencia, con investigación. Así que bueno, vamos a dejar disponible el enlace para que ustedes lean. Pero bueno, tengo muchos más casos, pero no sé cómo estamos de tiempo. Bueno. Haz un callito, dale. También tenemos otra iniciativa que quería destacar, y me alegro que sea acá la compañera Loreto, porque está muy familiarizada con esto, y es el de otro miembro nuestro que está en México, que es Rizomática. Ellos trabajan mucho en el tema de acceso local y redes comunitarias de acceso a internet, y desarrollaron, de todo el trabajo maravilloso que hacen, una de las cosas que estuvieron haciendo es trabajaron con comunidades en la Amazonia brasilera, instalando un sistema que dieron en llamar Hermes, que es el nombre corto de un nombre largo e interesante, pero que no recuerdo. Y ese sistema lo que hace, en pocas palabras, es permitirles a las comunidades indígenas de la Amazonia brasilera comunicarse de una manera muchísimo más eficiente, rápida, lo que también no solamente sirve, por supuesto, para compartir informaciones, pero también para alertarse de peligros, para advertirse y protegerse mejor en el territorio. Y realmente generó un cambio espectacular en relación a lo que tenían, que era comunicación por radio. Así que bueno, voy a parar acá. Tengo más, pero bueno, ya está, me cansé de escucharme así. Eso, muchas gracias. Por favor. Okay. ¿Para Joana, ahora? ¿Pasa la palabra? Conectando, voy a preguntar también, Joana. El papel de transparencia pública en esta agenda de preservación ambiental, ¿qué papel que tienes con la colección de protección de territorios indígenas? Y también, ¿qué es el acuerdo de Escazú? ¿Cómo el acuerdo va a ayudar para alcanzarnos este objetivo de transparencia? Si puedes compartir. Gracias, Rafael. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por estar acá en la hora de la comida. Siento un desafío muy gordo competir con eso, pero se reconoce el valor de todo eso, ¿no? En relación al papel o el rol de la transparencia en la preservación del territorio, creo que acá hemos dicho algunos casos y se evidencia en relación a la circulación de la información, ¿no? Cuánto la información puede o no llegar a una comunidad. Ese es el primer desafío.
El segundo sería qué información llega, porque justo ahora estamos en un desafío de la desinformación, por ejemplo, ¿no? Todo el trabajo de contranarrativa, todo el trabajo de la información pública, y también cuando uno piensa cuál es el contexto local, como el contexto local muchas veces está involucrado, por ejemplo, la política, las personas que tienen poder, y cómo eso, la información es clave para incluso posicionarse en un sentido u otro. Otro elemento, creo que todos en esta sala sabemos de que la participación y la consulta tiene que ser libre, previa e informada. La clave de la palabra informada en ese sentido, ¿no? Cómo saber lo que pasa en su territorio, incluye, por ejemplo, si la participación va a tener éxito o va a ser una participación de forma cualitativa. Esos son algunos elementos. Acá también, y eso se quedó muy presente en la negociación de Escazú, es en relación a las grandes obras de infraestructura, o sea, los megaproyectos, ¿no? Que muchas veces llegan al territorio, incluso contrata gente del territorio y se hace entonces una obra que uno no sabe cuándo empieza, cuándo termina, cuáles son los contaminantes en ese territorio, cuáles son las salvaguardias ambientales. Entonces sí que hay un juego muy importante de protección ambiental cuando hablamos de la información, eso no está desconexo. Y eso, el acuerdo de Escazú, como Ona ha dicho, es un acuerdo regional para la América Latina y el Caribe que justo se centra en cómo acceso a información, participación y justicia tienen un rol importante en la protección ambiental. Y acá, como Ona ha dicho, es el primer acuerdo que tiene dispositivos específicos para la protección de los y las defensores ambientales, y en el sentido de que entiende que la labor debería ser para que el trabajo continúe, o sea, el entorno debe ser propicio para que la labor de las defensoras siga. Pero ¿qué sería un entorno propicio? Y acá vamos a hablar entonces de medidas de seguridad, o sea, de que no sufra criminalización, o sea, que puedan de alguna manera proteger el medio ambiente pero con las condiciones adecuadas en ese sentido. Y ya un poco más aquí, de manera práctica, comentar que en la Cuerda de Escazú hay un plan de acción que está siendo construido ahora mismo, que es un plan de acción regional en el sentido de proteger a los y las defensoras ambientales. Y invitaría a todos y todas a que después echen un vistazo en el PAD, porque ahí he dejado el enlace de la consulta pública del plan de acción. El plan de acción se termina en 2024, o sea, está siendo construido ahora mismo y va a ser presentado o discutido o debatido en la próxima COP, que es la conferencia de las partes en Escazú, en 2024. Y ya no me extiendo más porque me gusta mucho hablar de Escazú y ya lo habéis notado. Pero igual la diferencia con otros procesos de incidencia u otros procesos regionales es que hay una perspectiva de participación muy fuerte. Yo soy una de las 6 personas que son representantes del público, y eso es que como todos en Escazú podemos hablar sin límite de tiempo, sin estar ahí como haciendo por grupos, o sea, es una participación más abierta en un espacio de incidencia internacional, y eso sí tiene un reflejo, ¿no? No tenemos derecho a voto, porque bueno, es un acuerdo internacional de los países, pero sí que hace diferencia poder sentarse en la misma mesa como estamos acá, mirar uno y con el poder que eso representa incluso para las comunidades. Entonces, ojalá todos y todas que estamos acá nos ayuden a que el acuerdo y la información llegue a quien de verdad necesita estar sentado en esa silla hablando de los desafíos. Y aquí lo dejo para incluso escuchar a los compañeros y que tengamos el espacio para las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Joara. Entonces, antes de pasar para las preguntas, ¿hay una más pregunta? ¿Ya cubrió todo? Yo creo que sí. Vamos a pasar a Loreto y Jacobo, pero antes yo voy a circular, se pueden copiar porque no nos preparamos tanto. La idea de compartir los enlaces fue como de la última hora. Entonces, pasa para los dos para acá, es un PET. ¿Podemos, ese tiene algo para adicionar en el PET también?
enlaces que quieran compartir, por favor los hagan. Yo voy a pasar para, yo voy a preguntar a Lorenzo antes, y después Jacobo. Lorenzo, que trabaja mucho en México con las defensoras directamente y con tecnología mucho tiempo. En su experiencia, es la, lo que escucha de las defensoras en esta lucha, ¿cuáles son las tecnologías? No, ¿en qué medida las tecnologías tienen ayudado, soportado la lucha de las defensoras? ¿En qué medida están representando como amenazas? ¿Es lo que están haciendo para proteger sistemáticamente lo que podrían ser las principales amenazas traídas por las tecnologías? Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a hablar un poco de lo que ha sido la experiencia de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras, que es una iniciativa que tiene un poco más de 10 años de existir en la región y que trabaja directamente con las redes de defensoras a nivel nacional en 4 países: México, Honduras, El Salvador y Nicaragua. No solo estamos en México, entonces también estamos en otros países de Mesoamérica. Y en ese sentido, el contexto de la pandemia fue muy importante para entender cómo se estaban usando las tecnologías. En el caso de la Iniciativa Mesoamericana, hay un ejemplo que es muy puntual de cómo se utiliza la tecnología, y es que se elaboró, se ha ido construyendo en los últimos 10 años un sistema de registro de agresiones. Ustedes pueden visitar el sitio web de la Iniciativa Mesoamericana y se van a encontrar en los últimos posts que se han realizado los informes preliminares donde se muestra cuántas agresiones, qué tipo de agresiones se han vivido en 2022 y 2023, por ejemplo, ¿no? Y entonces, el hecho de que hoy se pueda contar con un sistema de registro, ¿no?, donde cada país va registrando, hay agresiones de carácter personal, o sea, a una defensora en lo puntual, hay agresiones que son institucionales, es decir, a una organización por su misión o por su labor, se agrede a la organización, y hay agresiones que son colectivas, o sea, a muchas defensoras y defensores en los territorios, de distintas organizaciones, de distintos movimientos. Entonces, el poder contar con un sistema de registro permite muchas cosas. No solo permite el poder hacer una denuncia, ¿no?, de los tipos de agresiones, sino también hacer un trabajo de incidencia política, ¿no? Entonces, eso para poner un ejemplo de cómo las tecnologías se han utilizado. Pero les contaba que en el contexto de COVID también surgió la necesidad de ver cuáles son las condiciones en que las defensoras estaban afrontando la pandemia y todas las restricciones que eso implicaba. Y fue muy interesante ver cómo las defensoras estaban utilizando las tecnologías digitales como el celular y el internet para brindar acompañamiento a compañeras que estaban en una situación mucho más crítica, ya sea por situaciones de violencia en su territorio o por situaciones de violencia al interior de sus familias o en espacios de trabajo. Entonces, el poder brindar esos acompañamientos fueron vitales para la sobrevivencia de esa situación, ¿no? Para la denuncia también de lo que estaba ocurriendo. La falta, por ejemplo, de acceso a información, de acceso a medicamentos, a salud, a educación. La articulación entre distintas organizaciones, distintos territorios, ¿no?, que si bien no se podían desplazar, podían estar articulando esfuerzos, ¿no?, para poder hacer llegar medicamentos o atención médica en los lugares donde era necesario, ¿no? Entonces, la verdad es que hay muchos más ejemplos, pero básicamente la posibilidad de documentar y de hacer registro, ¿no?, de las situaciones que están enfrentando las defensoras. La gran mayoría de las defensoras en estos territorios son defensoras del medio ambiente, defensoras del territorio, defensoras de la tierra, ¿no? Y donde hay muy poco acceso
a las tecnologías, ¿no? O un acceso restringido, ¿no? Muchas veces se tiene un celular, pero no se tiene, por ejemplo, saldo en el celular, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos una limitante muy importante. Eso con respecto a los múltiples usos que las defensoras están realizando de las tecnologías y para qué las utilizan. La economía local. O sea, no podían muchas salir a trabajar, desplazarse para salir a trabajar, pero la posibilidad de empezar a vender sus productos, ¿no? Ya sea medicina natural, ya sea textiles, comida, ¿no? A través de redes sociales, a través de grupos de WhatsApp, fortalecía en un momento muy crítico esa parte, ¿no? Pero eso también implicaba una serie de amenazas o riesgos que implica utilizar las tecnologías, ¿no? Y ahí veíamos, por ejemplo, que en la región los casos de difamación contra defensoras han ido en un incremento potencial, o sea, muy fuerte. Las campañas de difamación a defensoras es uno de los delitos, ¿no? De las agresiones más recurrentes, ¿no? Uh-huh. También todo lo que tiene que ver con la viralización del discurso de odio en contra de cualquier defensora que estuviera en ese minuto denunciando, porque algo interesante, las grandes empresas extractivistas, a pesar de la pandemia, nunca pararon, siempre estuvieron funcionando. Y las defensoras no podían salir, ¿no? No podían desplazarse, pero estaban ahí viendo cómo seguían entrando, ¿no? Y saliendo los camiones, ¿no? los trabajadores que entran a esas empresas. Y entonces dándose cuenta que cómo estaba toda la población paralizada, pero las grandes empresas extractivistas no estaban paralizadas. Y eso también implicaba que había mayor vigilancia a través de las tecnologías. No es una sorpresa noticias como las que han salido en los últimos meses sobre la existencia de INSI catchers o antenas falsas en países de Centroamérica, ¿no? Todo lo que tiene que ver también con el uso de drones en los territorios, ¿no? El robo de dispositivos a muchas organizaciones, o sea, allanamientos sin una orden de allanamiento, o sea, allanamientos ilegales, robo de dispositivos, de computadoras, de discos duros, el acceso no autorizado a cuentas, ¿no? de las organizaciones, la suplantación de identidad. Entonces, todas estas son riesgos que enfrentan las defensoras por el hecho de utilizar las tecnologías, ¿no? Y respecto de la tercera pregunta que hacías de cómo proteger, todo esto ha llevado a las propias redes de defensoras a hacer una reflexión mucho más profunda respecto del rol que está jugando la tecnología en la defensa de los derechos humanos, ¿no? Ya no es una cosa complementaria, ya no es una cosa anexa o que podría estar en un segundo plano, sino que ya es un tema que está en la agenda del trabajo que están realizando las defensoras. Y en ese sentido es que justamente se ha abierto todo un área de investigación y de trabajo respecto de la protección y los cuidados digitales dentro de la iniciativa mesoamericana de defensoras. Y ahí ha sido muy interesante porque las defensoras, lo que les interesa es el aspecto político de estas tecnologías. O sea, reflexionar quiénes son los dueños de estas tecnologías, a dónde están yendo estos datos y cómo están siendo utilizados. Y es muy interesante porque esto ha llevado a una reflexión más profunda y territorial respecto de, bueno, entonces, con los datos que nosotras producimos como defensoras en los territorios, ¿cómo vamos a gobernar esos datos? O sea, ¿cómo vamos a construir unas pautas, unos procedimientos, unas políticas que nos permitan gobernar esos datos con los que se está haciendo la denuncia, la documentación, el registro? Y también valorando el tema de si salirse de las grandes plataformas, de las empresas tecnológicas y comenzar a construir puentes con los movimientos ciberfeministas de la región mesoamericana para poder
migrar muchos de estos datos a plataformas donde ellas tienen el control absoluto de los servidores, por ejemplo, y en ese sentido la existencia de infraestructura autónoma ha sido importante. Lo dejo hasta ahí para no extenderme. Gracias. Fantástico, gracias. Voy a hacer tres preguntas para Jacob. La primera es el papel de acceso a Internet, el acceso a Internet como herramienta en activismo ambiental, como dices. Segundo es la pregunta un poco parecida a lo que estamos hablando, como en la utilización de estas herramientas para protección de territorios, ¿cuáles son los riesgos, cuáles son las formas también más creativas de usos con las creaciones de redes autónomas para mayor impacto? ¿Cómo en esos procesos están pensando la seguridad digital en este uso? Y también en la práctica, ¿cuáles son los principales desafíos con estas implementando proyectos de seguridad digital? Son esas tres preguntas para provocar. Bien, voy a decir desde dónde puedo hablar. Y creo que con Fundación Acceso trabajamos en la región centroamericana y promovemos la protección integral, la protección digital, que es uno de nuestros roles principales. Y con esa aproximación que hacemos con las organizaciones también aprendemos, también hemos escuchado y recibido mucho de lo que nos cuentan del contexto, ¿verdad? Esto intangible, que le llamamos la información que está en circulación o en depósito, tiene una base material que se da en un contexto específico. Entonces voy a dar un paso para atrás antes de hablar de lo de Internet, porque lo importante del acuerdo de Escazú es que nos daba un marco para promover ciertos derechos digitales, ¿no? O sea, como parte de lo que establecía, es decir, reconociendo la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación, y reconociendo el derecho de las comunidades a acceder a una información de calidad para su participación más efectiva, pues eso también daba pauta para un cierto reconocimiento para los derechos digitales. En ese sentido, es sintomático que de los 33 países de la región, solo 15 hayan ratificado el acuerdo de Escazú, incluyendo Costa Rica, no lo ha ratificado, por ejemplo. Y Brasil. Exactamente. Entonces, eso nos da muestra de cuál es también esa otra dimensión intangible del poder y la política. Estamos hablando de diferentes intersecciones. La tecnopolítica también es importante de mencionar. Este acuerdo, digamos, suena riesgoso para el poder porque tiene un carácter vinculante. Es decir, cuando un Estado reconoce esos derechos, también tiene que hacerse garante de su cumplimiento. Y claro, entonces ellos no están generando las condiciones, sino como nos decían, al contrario, están protegiendo otros intereses mucho más poderosos. Y a partir de eso, conecto con lo que decía Loreto, es decir, ¿quién posee y quién maneja y quién gestiona las infraestructuras? Son los sectores económicos con grandes capitales, son las grandes empresas, son los poderes políticos que en muchos casos sirven a esos intereses, quienes reciben, acumulan toda esa información y de cierta manera utilizan esas conexiones o ese interés de las comunidades también para poderlas vulnerar. Y ahí voy a concatenar con las preguntas que me hacías. Es decir, el Internet y las herramientas tecnológicas son muy útiles para el activismo ambiental. Eso también va generando datos, va generando información que viaja a través de esas otras infraestructuras, y en el caso de no existir redes autónomas u otras tecnologías que estén fuera de esa otra esfera del poder y del capital, generan riesgos. Es decir, cuando una persona activista ambiental solicita información al gobierno, cuando una persona busca información a través de un buscador, esos datos pueden ser interceptados, esa persona puede ser identificada, se le puede montar vigilancia a través de los medios electrónicos. Es decir, es un medio efectivo para comunicar, es un medio efectivo para obtener información, para conectar con otras comunidades, pero también esas mismas acciones generan posibles riesgos. No solo poseer la tecnología es importante,
es también saber utilizarlo. Y es ahí en donde promovemos la seguridad digital, el concepto de seguridad digital vinculada a los derechos digitales. No es proteger la información como mi capital al que le voy a sacar una plusvalía, sino proteger la vida, proteger las personas, proteger los bosques, proteger los derechos humanos a través de esa defensa de los derechos digitales. Entonces ahí viene lo que en el acceso conceptualizamos, más allá de la seguridad digital, como la protección digital. Es decir, más allá del tecnosolucionismo, vamos a promover una visión más integral de esas prácticas para gestionar todos estos dispositivos, cómo navegamos por la red, cómo protegemos nuestros datos, cómo protegemos nuestra identidad, cómo protegemos a las mujeres que reciban esos ataques de descalificación, de persecución, incluso cuando se convierten en físicos. Es decir, se captura la información, se identifica a la persona, se le perfila, luego se va a su oficina, se le decomisa el equipo, se pueden causar daños físicos. Es decir, todo está intersectado entre lo material y la información. Voy a tratar de ir más rápido. Y entonces, ¿cuáles son los desafíos? Los desafíos que tenemos. Bueno, uno de los grandes desafíos es la seguridad de nuestro contexto. Estamos hablando que según la organización Global Witness, América Latina tiene 8 de cada 10 asesinatos de ambientalistas. Eso es muy grave. Estamos hablando de uno de los territorios más mortíferos, donde la seguridad debe tener un papel importante, la seguridad digital, la protección digital. Es decir, en 2021, 157 asesinatos que se dieron en América Latina, México, Colombia, Brasil, Nicaragua y Honduras, lideraban esa lista. Como organizaciones trabajamos ahí. Nos interesa, nos importa y queremos abordarlo. Entonces, hay un enfoque geoestratégico también que está acá, es el extractivismo que mencionabas. Esta tecnología que estamos utilizando, que estamos comprando, que se está vendiendo, necesita de nuestros recursos minerales, nuestra energía, para entrar a ese circuito de las mercancías, ¿verdad? Y es un círculo vicioso. Pensamos en que habiendo más dispositivos nos vamos a conectar y eso no va a tener impacto en nuestras regiones, porque ¿de dónde van a sacar los minerales? Eso sería muy ingenuo de pensar que eso no va a ser así. Es decir, no solo abrir esos nuevos mercados, no solo comprar más dispositivos, no solo donar más dispositivos y el acceso a internet es la solución, sino también lleva una exigencia hacia los países enriquecidos de acabar con esas políticas extractivistas, de identificar cuáles son esas líneas en donde las grandes tecnológicas, algunas de ellas presentes en este evento, promueven el consumismo y promueven esas agresiones a nuestras comunidades de ciertas formas, y cómo podemos, como personas defensoras de derechos digitales, actuar de manera efectiva. Es decir, la seguridad digital y la protección digital pueden enseñar a las comunidades a tener menos vulnerabilidad, podemos mitigar riesgos, podemos concatenar esfuerzos, podemos obtener más información sobre las cadenas productivas, comunicarlo a otras organizaciones del mundo. Es decir, esto es una cuestión de generar redes, de concatenarnos globalmente, y para eso sí nos sirve la tecnología. No soy tecnopesimista tampoco, ¿verdad? Sino es decir, sí podemos dar un buen uso a la tecnología aplicando los derechos digitales, aplicando la protección digital, y eso comienza desde lo pequeño. Gracias. Entonces, vamos a abrir preguntas y comentarios. Buenas tardes a todas. Yo creo que esta conferencia, pues esta convención nos ha vuelto a todos un poco tecnocínicos. Entonces, pues la verdad que para quien quiera responder, la pregunta es un poco sobre esto, el uso de las tecnologías y los riesgos, pero no solo en el manejo de datos, sino en lo relativo a la desinformación, la misinformación, que presenta también muchísimos riesgos, ahora con inteligencia artificial va a ser más. Entonces la pregunta es si han contemplado técnicas. Yo tal vez me inclino mucho por el litigio,
para prevenir, combatir esto. Entiendo que en Brasil hay un programa muy serio que está ahorita contra Google. Pero mi pregunta es si se ha contemplado eso, algunas soluciones o vías respecto de combatir la desinformación para proteger a las personas defensoras y al ambiente. Yo solamente decir que creo que estamos en un momento en el que todavía, yo voy a hablar desde territorios donde esto no necesariamente es un tema, ¿no? Pero hay un interés. O sea, no hay mucho conocimiento respecto de cómo opera, qué es lo que, dónde está presente en nuestras vidas, pero hay un interés legítimo por empezar a entender todo esto, ¿no? O sea, esto es un lenguaje muy confuso, ¿no? O sea, el mismo nombre, inteligencia artificial, ¿no? O sea, de inteligencia, pues, tiene muy poco, efectivamente es artificial, ¿no? Y hay esfuerzos acá en la región muy interesantes de poder deconstruir esto y poder pasarlo a un lenguaje que pueda ser llevado a los territorios y pueda ser explicado para poder ser comprendido y desde ahí construir estrategias, ¿no? Sí, efectivamente creo que el litigio es una estrategia, pero también el poder llevar estos temas a los territorios es parte de la estrategia de poder brindar información. Vengo de una sesión donde se estaba hablando, por ejemplo, de cómo se está utilizando la inteligencia artificial en procesos migratorios en Centroamérica. Y es terrible. O sea, es la cantidad de información que se está recolectando de toda la gente en condición migratoria en el territorio y cómo se está utilizando y la poca seguridad que hay sobre esto. O sea, son temas que los podemos ver en ciertos círculos, ¿no? Académicos o más de tecnología, pero no necesariamente entre las defensoras. Entonces creo que la estrategia de poder llevar esta información es por donde está. En ese tema, digamos, uno de los problemas que hay es la falta de marcos regulatorios que protejan a las personas. Porque muchas de las leyes o de las normativas se promueven para proteger la propiedad intelectual, para no dar acceso a la información, etc. Entonces, cuando estamos hablando de inteligencia artificial y biometría, que se está utilizando para el control poblacional en la región, sin un marco regulatorio de derechos, estamos hablando de una gran capacidad de procesar información, que además es información que se está manejando con algoritmos que no fueron creados para nuestras propias lógicas y para nuestros propios pueblos. Es decir, aparte de esto negativo que estamos viendo, estamos siendo evaluados, marcados y medidos con sesgos que vienen de otras realidades. O sea, lo podemos plantear así. Son estadísticas que devienen de otras lógicas con otros propósitos. Entonces, esa combinación sin una regulación puede generar una crisis eventualmente. En este caso, en Centroamérica, el tema migratorio es muy importante y hay una gran sospecha de hacia dónde están yendo esos datos para hacer identificación basadas en perfilados étnicos al final. Sabemos lo que eso en la historia de la humanidad puede terminar. Conocemos esos riesgos, conocemos que la extrema derecha en el mundo también está avanzando en Europa, en Estados Unidos, vemos lo que está pasando en Florida con los migrantes, y sabemos que estas otras tecnologías pueden aportar mayores riesgos. Es decir, trabajo para las organizaciones de derechos humanos en ese tema tecnológico hay bastante, y la protección, no solo la protección de los datos personales, sino también la protección digital de nuestra información y el control de cómo esas empresas manejan nuestra información podría ser importante. Aparte, los marcos regulatorios, que como región tal vez deberíamos promover. Gracias. Tenemos más 4 minutos. Una pregunta. Sí. Hola a todos, me llamo Daniela, vengo de Ecuador. Mi pregunta es referente al acuerdo
acuerdo. O sea, entiendo que abre muchísimas posibilidades de acceso a la información, más de las que nos podemos imaginar quienes no estamos tan metidos en el tema del acuerdo, pero en mi caso soy periodista y si quisiera como sacarle provecho al acuerdo en temas de acceso a la información. Mi pregunta es si ustedes como organización que están estructurados algún tipo de guía sobre, más específica sobre el tipo de información al que se puede acceder y cuáles son los caminos. Yo sé que los países son diferentes, pero hay varias organizaciones o instituciones gubernamentales, oficinas gubernamentales que se repiten en los países en los que podemos acudir por tal información y tal, y quizás, no sé, el tema de formatos, y eso abre también en el acuerdo a un formato más abierto, más manipulado, no más que usar la palabra manipular, es porque lo puedan procesar. Entonces, ¿existe eso? ¿Lo pueden compartir con nosotros? ¿O cómo hacemos para saber cómo sacarle provecho en temas de acceso y transparencia al acuerdo? Hay algunos elementos dentro del acuerdo de Escazú que sí son innovadores en el sentido de búsqueda de información. Yo resaltaría, por ejemplo, el test del interés público, que está previsto en el acuerdo de Escazú y para muchos países sí es una innovación. Hay también un dispositivo de liberar la información en caso de emergencia. Entonces, eso creo que puede apoyar mucho cuando hacemos la relación entre el acuerdo de Escazú y el cambio climático. Por ejemplo, hay muchos países que no tienen sistema de alerta temprano, entonces eso hay una previsión dentro del acuerdo de Escazú y creo que puede apoyar. Y otro elemento que yo destacaría es que el acuerdo es un piso mínimo. O sea, hay países que en algunos elementos tienen leyes más avanzadas de lo que está escrito en el propio acuerdo, pero la idea es que la América Latina y el Caribe tenga padrón regional mínimo de acceso a la información. Y eso es muy valioso para el sentido de comparación, en sentido de sacar datos e incluso de generación de datos. Hay un dispositivo, un artículo entero dentro del acuerdo de Escazú que es de generar información. Y muchas veces hay una cuestión de transparencia, de no divulgar la información, pero posiblemente es porque hay una gestión de la información dentro del Estado que es muy floja en el sentido de producir, preparar, almacenar, producir la memoria y difundir. Entonces creo que hay algunos elementos de todos los ciclos de transparencia previstos. En relación a lo que decía de las diferencias entre los países, de que uno puede acceder a información ya sea en Ecuador o sea en un país que sea parte de Escazú, uno de los 15, hay un elemento clave, diría yo, que dentro del acuerdo de Escazú se dice público, no se dice sociedad civil, se dice público, y a la idea ha sido justamente no hacer referencia a nacionalidad. Entonces todos pueden buscar información en esos países si están bajo la jurisdicción del país, o sea, no hay necesidad, por ejemplo, de ser una persona de Ecuador para pedir información en Ecuador, o ser una persona, o estar en Colombia y pedir información en Colombia. O sea, la idea ha sido justamente utilizar la idea de globalidad o de que una persona de América Latina que vive en un país pueda requisitar información en el otro país. Entonces, por decir, el sistema es escrito, por lo menos la ley es escrita para ser más amplia posible, incluso elementos de apoyo a producir la demanda de la información, que eso es en otro sentido, ¿no? Hay gente que tiene dificultad de solicitar lo que quiere solicitar. Pero en el sentido del cínico, una cosa es lo que está escrito en el acuerdo, otra cosa es la implementación, ¿no? Y eso creo que es muy clave, que cuanto más gente sepa, más gente puede cobrar para que sea bien aplicado, ¿no? Entonces, yo veo ese elemento, ¿no? de ocupar y la estrategia de demandar al Estado que cumpla las obligaciones. Y ahí no voy a ser cínica y decir que muchas veces es el Estado el que está violando los derechos, es el Estado el que está promoviendo una persecución a un defensor o a una defensora, y es el mismo Estado que está intentando cumplir Escazú. O sea, hay un greenwashing y todos lo sabemos, pero de alguna manera, si ocupamos el espacio y si peleamos por eso, tenemos un espacio de discusión al mismo nivel. Y creo que ahí está un poco la clave de búsqueda de información y de probar el acuerdo de alguna manera. Te comento porque específicamente como Ecuador es un país parte, sería muy interesante
empezar a demandar a ver qué tal va, ¿no? Incluso en ese sentido de comparación. Para que lo des, gracias. Gracias, Joara. Estamos 13:45. Pero muchas gracias. Espero que podamos compartir más de los enlaces, que yo sé, los copiaron. Está aquí un poco de, si quieres. Acá tiene, hacemos hoy un badge, stats.riseup.net, /barra Escazú. Acá tenemos muchos enlaces. Gracias. Quiero decir que mañana vamos a publicar este relatorio sobre lo catastro ambiental rural en Brasil. Me encanta mucho la pregunta porque claramente tenemos una agenda de cooperación entre muchos países para interpretar qué tipo de informaciones están en el acuerdo y hacer con que el acuerdo refuerce las capacidades que tenemos en activismo. También en este enlace tienes también un link para un documentario que grabamos con la comunidad de Guajajaras en Brasil sobre la percepción de las comunidades de cómo piensan los riesgos, el uso de drones, de tecnologías. Yo pienso que nuestras funciones como personas que tienen privilegios, soy un hombre blanco latino, abogado, director de una organización, que puedo tener recursos para hacer pesquisa, documentarios. Nuestro papel no es hablar para en lugar de ellos, pero hacer productos, formas en que estas comunidades pueden hablar por sí propias. Pienso que estamos en una intermediación temporal, porque yo no quiero también llegar en esta posición, quiero que las comunidades tienen condiciones, recursos para hacer eso. Pero es importante también hacer esta.